Bueno, Karen ya está lista, preparada para enseñarnos a realizar un paso a paso, una técnica hermosa que ustedes no tienen que perdérselo. Estén atentas y vean todo lo que nosotros vamos a enseñarles en este momento. Karen, bienvenida al programa. Buenas tardes a todos los televidentes, a las señoras, a los niños. Bueno, ahora vamos a hacer el mármol, que es algo más, muy rápido para los niños, que ahorita estamos, hágalo, llévelo con las clases de vacacionales. Bueno, he traído algo ya avanzado, es una cajita que todos queremos ya para joyerito, para algún regalo. ¿Siempre trabajamos con las cajitas sí, de Trupán? Sí. Muy bien. Blanco siempre para poner, digamos, las servilletas que tenemos acá, que encontramos en la tienda, las viñetas. Siempre trabajamos con cosas rápidas para que las señoras o los niños no digan no puedo hacer, porque estas cosas lo hacemos rápido, es para poner y poner el color, digamos, ¿no? Vamos a agarrar acá un pincel para poner la base. Nos ayudamos de un palito, vamos a usar vitrales ahora. Acá, esta es la base, la madre perola, que esta es la base, ¿ya? No olviden que el material, todo absolutamente lo encuentran en la misma tienda, ¿verdad? Todo lo tenemos en la tienda para que no haya excusa. Está nuevo por ahí. Exacto, aquí. Ahí está. ¿Cómo dijo que se llama? Esta es la madre perola. Madre perola. Madre perola, es en portugués. Lo que pasa es que esto tiene un efecto nacarado. La cantidad este de acuerdo a lo que se necesita. Lo necesario, ¿no? Ahora vamos a echar. ¿Son otro tipo de pinturas? ¿Es la misma pintura? Esto se usa para hacer para pintar en el vidrio, en las botellas o en el aluminio. Va a ser una mezcla. Una mezcla. Y esto nada más lo movemos, nada más. Wow, qué interesante. Nos ayudamos con el palito. Esta técnica, bueno, ya la hicimos hace tiempo, pero la estamos volviendo a repetir para los cursos, para los niños, ¿no? Y les va a encantar trabajar. Claro, a los niños les encanta el vidrio. Y esto, aparte, seca, no necesita el vidrio líquido, no necesita barnizar, ¿no? Seca como, seca si como vidrio, exacto. ¡Qué lindo! ¿Y cuánto tiempo demora en secar? Esto tiene por lo menos una media hora, una hora para que esté. Tampoco es mucho tiempo. Lo que más demora es trabajar la caja, lo de abajo, ¿no? Esto ya es sencillo. Ya está, esto ya está. Solo cuidar de que no se nos... Se puede fabricar otras figuras, por ¿no? Por supuesto. Ah, mira, qué interesante. En la próxima voy a traer una cajita de Wilstermann para algunos fanáticos, para hacer con... Para que vean cómo se hace. Para que vean, ¿verdad? Para trabajar. Pero mejor si van al curso, va a pasar. Por supuesto, ¿no es estamos cierto? En las mañanas de 10 de la mañana a 12 y media y de 3 y media hasta las 7. O sea, los niños pueden ir desde esa hora, una hora, dos horas, a la hora que puedan, pero está abierta la tienda y se pueden inscribir. Le vamos a atender con mucho cariño, todo el material incluido. En un curso realizan tres trabajos. Por supuesto. Muy bien. Es hágalo, llévelo, como le digo, para que no se hagan que van a dejar el trabajo. Llevan, hacen, se lo llevan a casa. Ahí está. Está terminado esto. Eso es todo. Eso es todo. Fácil. Fácil y solamente trabajan la caja de abajo de acuerdo a lo que han hecho arriba. Ahí está, esto en media hora ya está listo. En media hora ya. Un trabajo terminado ya para ver cómo queda. Mira. Pero queda ahorita, como vidrio, ¿verdad? Vidrio. Queda más o menos como el que tenemos en las sí, de allá. Claro. Exacto, esa tapa que vemos ahí. Pero esto seca y ya, esto es para colgar o... No pasa nada, no pasa nada. No pasa nada, no necesita nada, no necesita barnizar. Acá tenemos el trabajo con las bandejitas, todo hacemos para tener en casa, para poder utilizar en casa, ¿no? Esto es el portatés, que es ahora el decapado. Estaba haciendo un trabajo a medio hacer. Este es el decapado. ¿Esta es la misma técnica? Esta. Ah, esta. Esta es la
Oh. Tiene como dos colores. Ya. Yeah. ¿No? Tiene café, tiene un beige encima, le hacemos con vela y encima, esto tiene una servilleta encima, ¿no? La servilletita y esto tiene el stencil. Por eso le digo que las señoras o los niños solamente realizan el pintado de la caja, nada más. Nosotros ya ellos escogen los diseños. Los diseños, acá, ponen con la masa corrida o la masa texturadora, como la llamamos. Y acá encima todavía falta el color, que yo en la próxima ya la voy a tener terminada con sus encajes y todo lo demás, ¿no? Va a quedar precioso. Sí, exactamente. Todos estos todo el trabajo, sí. Todas las servilletas, todo absolutamente tenemos allá en la tienda. En la tienda. Los invitamos a todos para que se inscriban, a los niños y a las señoras también interesadas, para que puedan aprender las técnicas decorativas, ¿no? Son falsos acabados. Este es un cuero, por ejemplo, un falso cuero, que es fácil también, rápido. Y en la próxima que voy a traer este trabajo. Esa que me llamó la atención. Sí, este es el falso metal, ¿no? Es puro papel. Voy a traer un cuadro más chico para hacerlo paso a paso en la próxima. Bien. Y eso también se está dando ahorita en los cursos para los niños, ¿no? Para los niños. Para los niños pueden hacer. Pueden hacer. Wow, qué claro, increíble. Este es un cuadro más grande, pero le estamos haciendo un cuadro más pequeño para perfecto, los niños. Ahí está, qué lindo. Exacto. Los trabajos puede ir mamá con el hijo, por la hija, supuesto. Y hacer el curso, ¿verdad? Ahora estamos con eso porque ha inscrito la mamá a la niña, y la mamá está haciendo otro trabajo más avanzadito y la niña está haciendo lo básico. Un set bien bonito, o sea, es para que vayan a la tienda y vean y se escojan, ¿no? Lo que quieran hacer. Por ejemplo, pueden llevar un kit, ¿no? Para la casa, o una bandejita, o bueno, las cajitas para regalar. A gusto. A y gusto. Esto es poco. Allá en la tienda hay por supuesto, de es que trabajos, no se puede traer muchas cosas al modelos, canal. Modelos, diseños, bueno, pues todas quedan cordialmente invitados. Pasen por Arte del Cielo, que está ubicado en la España. A ver. Estamos en la Batista, esquina México, 492. Los esperamos. Ahí están los números, 452-2541 y el 7002-8881. Esos son los números a los cuales ustedes pueden llamar. También visitar su página de Arte de Cielo. Así la encuentran y van a ver la variedad de trabajos que tienen. Pero aprovechen estos días, que son pocos días ya de vacación, y pueden ir a pasar los cursos, o los niños también pueden mandar a sus niños. Así que ya saben, todos invitados. Gracias, Karen. Muchas gracias a todos ustedes también. Nos vemos la siguiente semana, okay, Karen, con gracias. Más trabajos, con okay, más paso a paso. A ustedes. Y bueno, seguimos con más en nuestro programa. No olviden, nuestra línea del WhatsApp es el 6746-1882.